Como ya lo saben, mi nombre es Elisa Ceballos, pero el día de hoy no estoy sola. Me ha venido a acompañar un personaje que nos había tenido un poco abandonados. Y él es... ¡Dagner Chávez! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vean ustedes una vez más la cordial bienvenida a este tu programa Malas Compañías. En verdad, mi amiga Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¡Te hemos extrañado! Yo también, amiga, te extrañé. ¡Oh! Yo también te extrañé mucho, amiga. En verdad hay que aprovechar más que no es todos los días. Y bueno, le queremos dar la cordial bienvenida a todas las personas aquí, a que se conecten con nosotros a este tu programa Las Compañías, porque tenemos un programa, ¿verdad? Sí, hoy día tenemos un programa súper recargado, como todos los jueves. Y por ahí les vamos a dar algunos datitos. Y también nos hemos ido a pasear, ¿no? Este es un programa donde hay bastante risa, bastante entretenimiento. Sí. Y lo más importante, ¿saben qué, señores? En que, ¿verdad? Este programa está dedicado solamente para todos ustedes, para que lo pasen súper chévere. Vengan, conéctense con nosotros, dale like y comparte los videos, ¿verdad? Sí, tienes que ingresar a nuestras páginas, tanto como de Vista Previa y de Malas Compañías. Lo único que tienes que ingresar también, vamos a estar haciendo algunos sorteos, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior. Y lo único que tienes que hacer es darle like a nuestra página, al video el cual estamos promocionando los sorteos, y también compartir y comentarnos los videos. Bueno, chicos, en verdad yo les quiero invitar a todos ustedes a que se conecten con nosotros. ¿Por qué? Porque como dije al principio, tenemos un programa. ¿Por qué? Porque el día martes pasado estuviste así en el curso de los payasitos, ¿verdad? Quiero dar un poquito de conocimiento rápidamente a todas las personas. Este día, el día del payaso en sí es el día 25, ya. Pero en Arequipa lo celebran el 28. ¿Por qué? Porque hay otros pasacalles que lo hacen en distintas provincias, como en la capital, así que optan por dar fechas a las demás provincias. Y acá nos tocó el día martes 28. Bueno, el que les habla y el que les saluda estuvo pues en el pasacalle. Sí, te estuviste divirtiendo. Yo quería ir, pero ya sabes, el Jarrita no me quería ver. Pues sí, ahí fui donde vi a mis dos amigos, Chelito y Jarrita, los famosos serruchos. Bueno, quiero mandar un saludo a mi amigo Jarrita y a mi amigo Chelito también. Gracias por suplantarme ese día, lo hicieron excelente, lo hicieron súper, súper bien. Así que chicos, todos están cordialmente invitados a pasarla súper bien con nosotros. Bueno, y como les estaba comentando sobre el día del payaso, fuimos pues al Parque Umachiri. Sí, hasta la Plaza de Armas, ¿no? Bastante grande el recorrido, ¿no? Bien extenso, como para brindar alegría. ¿Y sabes qué, en verdad? Y una calor, amigo. Sí, hacía bastante calor. Yo no he ido ya, pero... no sé, tenías chicharroneo mucho, pero... Bueno, y en verdad, ahí van a ver en la nota, chicos, a todas las personas que se conectan con nosotros, que hay hasta niños pequeños, pequeñitos, que en verdad, solo el hecho de verlos ya te arrancan una carcajada. Y también estuvieron las Dalinas, estuvieron todo tipo de payasos, estuvimos ahí con mi amigo Valentín, con mi amigo Galletowski, estuvimos también ahí con nuestro amigo Plumerito, estuvimos con Tecrín, estuvimos con Jarrita, todos los payasos. Amigo, por ahí me atean, ¿no? Dime. Porque tú también eres payasito. Sí, yo también pertenezco a esa gran familia de las animaciones, de los payasitos. Tengo el agrado y tengo, gracias, el placer de haber sido y sigo siendo payasito. Y conozco muchas personas. Gracias a este gran arte que tengo, es que me ha abierto muchas cosas. Mira, amigo. Gracias. Amigo. Gracias, no mentira. Así que chicos, ya saben, vamos a ver este reportaje que está en verdad buenazo para todos ustedes. Y no solamente hubo alegría, sino la gente que...
corría por agarrar los caramelos que los amigos payasitos lanzaban. Sí, es un día. Sí, ha sido un locón, ¿no? Por ahí me dicen, pero mira, sin más chachara, vamos a ver este día del payaso. Pedían tu presencia, amiga. Amigo. Querían verte ahí, sí o ¿qué sí. ¿Qué puedo hacer? Querían verte, decían, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Dije, uy, lastimosamente tuvo que irse de viaje, pero no hay problema, yo te doy su número de celular y les di el número de celular a todos. Ah, ya. A todos los que me lo pedían, obviamente. Ah, ya. Sí, así que ya sabes que si en algún determinado momento alguien te llama y dice, hola, soy Jarrita, ya sabes qué contestar. O si por ahí te dice, hola, mi amiga, soy Chelito. Ya sabes qué contestar. Ya, ya. Estate preparada porque yo sí soy una persona bondadosa, de corazón abierto, que no tengo que resistir. Comparto. La conducción se tiene que compartir, amiga. Esa es la verdad. La conducción. Bueno, la conducción. Ya saben, chicos, conéctense a este programa porque vamos a ver el primer reportaje. ¿Qué te parece? Vamos a ver este primer reportaje que está súper bueno con nuestro amigo Wagner, que por ahí se nos ha perdido unos días. Así que, ¡dale, güey! Estamos aquí en este programa Malas Compañías y en esta ocasión pues estamos aquí en el corso de los payasitos por celebrar su día. Como ustedes verán, todos están felices, todos están contentos y le están pasando súper, súper bien. Así que vamos a tener una nota muy especial acá con todos mis amigos los payasitos, que en verdad me siento muy identificado con ellos también porque formo parte de este mundo mágico de la ilusión y la fantasía que... parte vienes? Desde La Joya se le va el día. Desde La Joya, ¿tu nombre, payasito? ¡Moscú! ¡Moscú! Ahí está directamente La Joya y todos están cordialmente invitados a pasarla súper bien. ¿Qué estamos celebrando? El Día del Payaso Perón, la caja de equipo 28 de mayo, ¡Feliz y contento por el Día del Payaso! Vamos a ver, mi amiga, ¿tu nombre? Fernanda. Fernanda, ¿tú eres Dalina? Yo soy Dalina. ¿O también te pintas de payasita? No, solo Dalina. Solo Dalina. Yo soy tu amigo, ahora me despido y solo quiero que cantes conmigo. Yo soy tu amigo. En esta ocasión estoy con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Muñequito, para el mundo. Muñequito, uno de los tantos payasos que tenemos en Arequipa, de una familia muy reconocida. Dime, mi amigo, ¿qué expectativas para este gran curso, para esta fecha tan importante? Bueno, divertirnos a lo máximo porque solo una vez al año se celebra este día del payaso peruano, chicos. Y dime, ¿cuál es el sentimiento que tú tienes por el hecho de ser payasito? Bueno, un sentimiento muy... El corazón me estalla de emoción por todos los chicos, los niños que nos acompañan en este día. Día del payaso peruano. Dime, ¿cuál es una de tus experiencias, unas anécdotas que nos tendrías que contar que te pareció muy maravilloso? Bueno, cuando los niños se acercaron a mí cuando terminé el show, llorando, diciendo, payasito, no te vayas. Eso me llenó muchísimo. Así es, hay vivencias y hay sensaciones que los payasitos solo los tenemos así. Chicos, y me acabo de trasladar a donde los faraones. Exactamente, vamos a ver acá, mi amigo, en el Imperio Romano. Me digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Todo muy especial acá para el Día del Payaso Peruano en Arequipa. Acá les habla Máximo. ¡Máximo! Amigo Máximo, suena consultita. Dime, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes para esta celebración por el Día del Payaso Peruano? Todas las expectativas buenas, porque en verdad es un día muy especial para todos nosotros, en verdad. Un abrazo para todos los payasos peruanos. Dale al César lo del César. Dice, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, amigos, el día de hoy estamos aquí celebrando el Día del Payaso Peruano en Arequipa. Saluda a tu amigo y el faraón Ramsés. El faraón Ramsés, a Jack Sparrow. ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Hola! ¡Qué linda! Buenos días, recién empezando nuestro día por el Día del Payaso Arequipeño y estamos muy felices. ¡Feliz de la versión de Cato, Yanito! Y no solamente ellos, sino es que acá también tenemos a la familia de Payamanía. Chicos, una bulla. ¡Sabrosito! ¡Paletita! ¡Paletita! ¡Cometita! ¡Charolita! ¡Charolito! ¡Patincito! ¡Patincito! ¡Chicotín! 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 ¡Patín, mi amigo! ¡Cotini! ¡Cotini! ¡Zapatilla Junior!
Matías Junior. Ahí está toda la comitiva de Vaya Manía. Grupo WhatsApp dice para ellos. ¡Saludos! ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Benjamín, ¿y tu nombre artístico? Benjamín. ¿Tu nombre payasito? Benjamín Benjamín. Benjamín, dime Benjamín, ¿cuánto tiempo ya tienes de payaso? Una hora, dile para que ¡una hora! ¡Wow, qué chévere! ¡Chócala, mi amigo! ¡Lo máximo! ¡Acérquese! Todo el mundo bailando, todo el mundo disfrutando en este tu programa Malas Compañías. Un saludo para todos ellos. ¡Miren, ahí está la banda! ¡Y quiero ver a todos! ¡Chicos, saltando, saltando! ¡Ahí está! Porque así se celebra el Día del Payaso Peruano. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre, payasito? Plusito, amigo, ¿cómo estás? ¡Plusito! ¡Y Zapachito! ¡Zapachito! Desde Arabia, Kiwi Fresh para todos ustedes. ¡Kiwi Fresh por aquí! ¡Payasita Gomita Kids! ¡Payasita Gomita! ¡Tenemos al Capitán América! A ver, a ver. ¡Ah, ya lo conozco! ¡Él es el Serrucho, el Serrucho! ¡El Serrucho! Mi amigo, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus expectativas para este curso? Pasarlo bonito, con mucha alegría, con mucho amor. ¡Claro que sí! Pasándola, sube bien. ¿Quiere? Lo que se quiere. Simulacro nacional para Multipeligro el 31. Siempre recomendando a todas las personas ser responsables. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre artístico? Tecli, mi nombre es Tecli. Sí. Tecli, dime mi amigo, ¿cuáles son tus expectativas para este gran pasacalle? La verdad que estamos bien feliz de todos los payasitos por festejar este día muy importante. Aquí estamos con uno de los organizadores de ese gran pasacalle. Él es nuestro amigo Alan. Mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que en sí están queriendo buscar con esto, aparte de celebrar el Día del Payaso Peruano? El motivo de la cual es mostrar el arte que Arequipa tiene, que realmente muchos jóvenes se dedican a hacer este arte, la cual llevamos a todos lados, ¿no? Y también mandar un gran saludo por este 25 de mayo, Día del Payaso, acá en el Perú. Se celebra con mucho cariño y sentimiento. Y agradecer a todo el público que nos lleva a los hogares. ¡Kiko! Ven por acá, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para tu programa Malas Compañías. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Malas Compañías? Sí, así se llama el programa. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas para este gran pasacalle? Yo me siento. Aparte de sentarte, obviamente, ¿cómo estás feliz? Tiene cuenta feliz y quiero mandar un saludo para todos mis cuates, los payasos de Arequipa y de todo el mundo, de parte de su amigo Kiko. Kiko, ¿sabe qué, señor? Dígame. No me simpatiza. ¡Chusma! ¡Oh! Oye, todos están correctamente invitados. Todos están invitados. También completamente de gratis. También de chusma. La chusma también, así que la chusma. Así que díselo. Chusma. Ahí está, gracias mi amigo Kiko. Un placer. Estamos acá con un personaje muy, pero muy distinto al tradicional payaso. Y vamos a tener un poco de cultura. Mi amigo, muy buenas, ¿cuál es tu nombre artístico? Mi nombre es Serpentina de Oz y vengo desde la ciudad de Lima. Desde la ciudad de Lima. Y en esta ocasión, ¿cómo estás caracterizado? Estoy caracterizado de un cara blanca europeo clásico del norte de Suiza. Ahí está, vean, él no es el clásico clown que todo el mundo conoce, sino es que es un payaso más de salón, ¿verdad? Así es un cara blanca en el cual llega la parte seria. En un dúo de payasos, siempre va a haber uno que lleva la parte seria y uno que lleva la parte cómica. En este caso, yo soy el que lleva la parte seria. Ok, excelente, muchísimas gracias. Chelito, ¿cómo estás, mi amigo? Hola, amigo, estoy muy feliz, muy contento. Imagínate, el día de hoy estamos festejando algo bien bonito. El Día del Padre, Dios mío. No, es el Día del Payaso, oye. El Día del Payaso. El Día del Payaso, pero bueno, ¿cuál es tu nombre, campeón? Chicolini. Chicolini, ahí está, Chicolini. Bueno, chicos, y estuvimos viendo pues esta buena, muy buenísima nota por el Día del Payaso Peruano, ¿verdad? Que fue desde la Plaza Umachini hasta la Plaza de Armas y después terminó en un espectáculo montado exactamente en el Coliseo Municipal de Arequipa. Y ahí estuvieron compartiendo con los niños, con todas las personas. La entrada fue completamente gratis, creo que no sabía, ¿verdad? Sí, me dijeron que iban a también llegar payasitos de otros países. Claro, hubieron payasos de nacionalidad chilena, hubieron payasos de Lima, hubieron payasos de nacionalidad ecuatoriana y también de Hilo, Moquegua, de todas las provincias vinieron. En verdad, hubo un payasito, el Moscú, payasito Moscú que vino de La Joya, acá nomás de cerca, pero igual estuvo compartiendo con todo su elenco
y en verdad fue una tarde súper, súper entretenida. Mira tú, y también me dicen, ahí nos hacen ventriloquía. Mira, en verdad, quiero dar esta información para que la gente no crea que el payaso es una persona que normalmente dicen, ay, no tiene preparación. No, una persona que se dedica al mundo del arte está muy preparada. ¿Por qué? Porque tienes que saber con qué clase de personas estás lidiando. Por ejemplo, tienes una animación, tienes que ver con qué clase de personas o con qué clase de público te toca trabajar. Hay públicos que son muy buenos y hay públicos que también son muy drásticos, ¿me entiendes? Y lo más importante que quiero que tengan en cuenta la gente es que los niños, en sí los niños, es un público muy fácil de trabajar. La mayoría dirá, trabajar con niños es complicado. No, trabajar con niños es lo más fácil. Lo más complicado es trabajar con un adulto, aunque tú no creas. ¿Por qué, amiga? Te explico. Compártenos tu sabiduría. Te explico. Tú a un niño agarras y le dices, chicos, ¿quién quiere un caramelo? Uh-huh. El niño, por querer el caramelo, te va a decir, yo, va a levantar la mano. El que baila mejor, se lleva con el niño, se va a esperar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y le das un caramelo. Sí. Pero sin embargo, un adulto le preguntas, chicos, ¿quién quiere una silla de ron? Te van a mirar y van a decir, ah, no, pero no voy a hacer eso, está loco, ya. Entonces, como que hay ciertas limitaciones y hay ciertas complicaciones. Por eso yo siempre digo que el público más fácil de trabajar son los niños, a mi concepto. Y bueno, eso es bonito, creo yo, ¿no? Y hay, bueno, pues hay payasitos que por qué. Y aparte que les da alegría a los niños, los haces divertir un ratito. Y en este caso que han dado un show completamente gratis. Y no solamente hubieron payasos, hubieron magos, malabaristas, hubieron, como tú dices, personas que hacen ventriloquía, creo que se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, hubieron de todo. Hubo de todo un poco. Así que chicos, están cordialmente invitados a conocer un poco más sobre el arte de las animaciones, sobre el arte de los payasitos, porque hay hasta malabaristas profesionales que trabajan en circo. Claro, sí, en realidad montar un circo yo creo que es todo un show. Te brinda, pero absolutamente todo. No sé, en realidad, amigo, estas cosas, te soy sincera, yo no sé mucho, pero te cuelgan de unas telas, a los animalitos, ¿no? Como nuestro amigo en el otro programa ya nos había mostrado que él tiene su mascota, su león. Su león. Lo trajo aquí al set, su león. Así es. Bueno, y no solamente eso, sino también hay mascotas que están ya prácticamente adiestradas para poder hacer un espectáculo circense. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Hay personas que están tan preparadas que son elegidas por los mejores circos a nivel mundial. Por ejemplo, los mejores circos, a mi criterio, por ejemplo, son los circos rusos, donde hay un excelente payaso que creo que es inspiración de todos los que saben de este mundo artístico, Oleg Popov. Es un payaso ruso que él trabaja, por ejemplo, con un perrito. Ya, y bueno, acá en Arequipa también he visto que hay grandes amigos míos que también están incursionando en el mundo así. Se van a sus shows con sus perritos, con sus mascotas y trabajan. Dicho de paso, mi amigo Galletín, que también tiene su mascotita, que también trabaja muy bien con él. Y en verdad, hay cosas así que tú ves, señores magos, como por ejemplo, nuestro amigo Chinito, ¿ya? El que estuvo el día jueves pasado acá, es un excelente mago también. Es conocido como el mago Chelo Copelam. Ah, mira. Es un excelente mago. Yo te lo sabe, un saludo para mi amigo. Que no solo. Eso le faltó, creo. Hacernos una demostración de magia. Sí, pero, o sea, obviamente él quiso presentar todo. Ese día, quiso presentar y dar reconocimiento al arte de la animación, al arte de, como diríamos, al arte de ser payaso. Porque la gran mente dice, ¡ay, qué chévere! ¡Qué divertido es compartir con un payaso! A veces nosotros también tenemos momentos un poco críticos, un momento un poco fuera del contexto, que la gente no tiene por qué enterarse. ¿Por qué? Porque la gente quiere divertirse. Sí. Así que chicos, ya saben, y hay toda serie de payasos, ¿verdad? Sí, mira, justamente yo vi hace algunos años un circo de hielo que llegó acá. No me acuerdo de dónde era, de Brasil o ruso, no me acuerdo ya. Me encantó un circo de hielo de Brasil. Pero no. En Brasil hace un calor tremendo. Será de, no sé, será de repente de Rusia. No, de repente amigo, de. No, amigo, de verdad. Australia. No. De verdad. ¿Ya? De verdad, o sea, yo también dije de hielo de Brasil, pero. De verdad que hubo uno. ¿Ya? Y era muy, muy, muy bueno. Claro. Yo personalmente no voy mucho a los circos,
porque por eso de los animales, no estoy a favor de eso, que trabajan con animales. Sí. Pero en ese tiempo yo fui y me pareció muy buen circo, simplemente que me parece que ahí llevaron unos tigres, algo así. Específico, en lo que vendría a ser números circenses, obviamente que todo está controlado. Hay una asociación que controla a todos los dueños o a todos los socios de los circos para que estos puedan presentar números. Porque como tú dices, trabajar con animales es sumamente riesgoso, porque su nombre lo dice, son animales salvajes. Sí. ¿Me entiendes? Y en todo espectáculo circense, como se diría, si te das cuenta, siempre la parte más humorística es la del payasito. Ahora, te explico por qué se dio esta parte humorística. Ya, a un principio no tenían en cuenta a los payasos en los circos. ¿Por qué? Porque lo que más querían vender un circo era pues el domador de leones, el domador de elefantes, el domador del vaso, querían vender la cuerda floja y todo eso. Entonces se olvidaron del payaso. Y cuando la gente vio que esto tenía acogida, porque sí tenía acogida, pero había un espacio tan grande en el hecho de preparar el siguiente número tras otro número, que la gente decía, ¿tanto se demora? Entonces hubo un señor, el dueño de un circo, dijo, a ver, voy a traer a una persona a que entretenga a los asistentes. Y entonces fue así que empezaron a llegar ya lo que vendrían a ser los payasos. ¿Me entiendes? Y yo, si te das cuenta, en todo circo hay un payaso que hace del payaso serio. Y otros que son los traviesos, que hacen sus cosas. Hoy lloró. Sí. Entonces, hay varias entradas. Y por ejemplo, hay circos que no trabajan netamente con un payaso como el que atiende a los demás. A veces es un mismo animador que va y atiende a los demás. Pero en otros casos hay, por ejemplo, el clown blanco, que es un payaso elegante. Hay varios tipos de payasos. Sí, se podría decir varios tipos de payasos, como por ejemplo el clown blanco, el que te acabo de mencionar, que es conocido por ser un payaso elegante. También hubo uno en este corto, ¿verdad? Y hay también varios tipos de maquillajes, como por ejemplo el maquillaje del clown, ya, el maquillaje del payaso vagabundo, que es un payaso con barba, es un poco más triste. Hay varias cosas que uno debe saber. Por ejemplo, la gran mayoría usa el clásico maquillaje del clown. Ya. Hay otros que usan el de ojos blancos, que se podría llamar el payaso, ¿me entiendes? Claro, sí, todo. He visto que hay bastantes. Entonces, bueno, mire, ya hemos visto un poquito más este video, que está realmente entretenido, y aquí nuestro amigo Wagner ya nos ha dado unas pequeñas clases sobre nuestros amigos los payasitos. ¡Bravo, amigos! ¡Bravo! No exactamente clase, pero lo poco que sí sé, trato de compartirlo con los demás. Bueno, y ahora sí, ¿qué les parece, chicos? Si ustedes siguen comentando, siguen compartiendo y dándole like, porque ya somos... Porque 36,000 me gustas ya tenemos y 39,000 seguidores. Muchísimas gracias, amigos, por estar todos los jueves con nosotros en este subprograma. Ya saben que lo hacemos con mucho cariño y siempre tratamos de darles algunos regalitos por ahí, como este que ya les vamos a estar demostrando en unos videitos más. Así es que ya saben, chicos, lo más importante de todo esto es que ustedes traten de compartir para que puedan entrar al sorteo o a llevarse los premios. Y vean que nosotros estamos preparando un reto aquí para todos ustedes. ¿Por qué? Porque en verdad queremos hacer algo novedoso. Vamos a salir a las calles a invitar a las personas a retar a que bailen juntos con nosotros. ¿Te imaginas a Elisa Ceballos bailando? No. Yo tampoco. Pero no, imagínate a mí. Yo creo que no va a pasar esto. Imagínate que yo estuviera bailando en la calle con los demás, así haciendo este pasito que todo el mundo ya sabe. De Fortnite. Elisa. Pero vamos a hacerlo. Pronto vamos a estar preparando nuevas sorpresas para todos ustedes y la gente de la calle se va preparando también. ¿Por qué? Porque va a ser premios en efectivo. ¡Ah, mira! Ahí vamos a estar regalando el efectivo. Así que, ya saben, si nos ven en la calle, no corran, por favor. ¡Únanse! Así es. ¿Por qué? Porque vamos a tener premios en efectivo para las personas que quieran cumplir los retos. Pero vamos a hacer retos cómicos,
retos alegres, retos donde en verdad ustedes puedan compartir con nosotros y pasarla súper bien. Y lo más importante, el que se lleva el premio, aparte de llevarse el efectivo, también se puede dar el teléfono, se puede llevar el número de celular de Inicia Cera. Ya, el teléfono no. No, el teléfono no. Es solo el número. Mi celular no. Solo el número. Ya está, ya, ok. Bueno, te quiero esa crítica, tú sabes. Sí, fue un poquito crítica la situación, pero a darle duro y por el poco el trabajo normal. Chicos, ahora, aparte, para todas las chicas, una recomendación, cambiando un poquito más el tema, cambiando, dándole un hueco drástico, queremos invitar a todas las chicas, por favor, a que se peguen a la siguiente nota. Sí, porque vamos a dar una nota bastante entretenida. Bueno, más que entretenida, interesante, yo creo. Sí. Gracias a nuestros amigos de Estilo 360. Nos están dando un botox, ¿se llama? Un botox capilar. Botox capilar. Mira, de verdad que este tratamiento te lo vuelve nuevecito el cabello. Te lo nutre, te da un montón de virtudes para tu cabello y te lo va a dejar hermosísimo. Así que, más que nada, vamos a ver este video que está súper, súper bueno gracias a nuestros amigos de Estilos 360. Así que, dale play. Bueno, chicos, y ahora sí estamos aquí una vez más en este tu programa Malas Compañías. Ya estamos aquí exactamente en la avenida Quiñones porque estamos en un salón de belleza que en verdad está que pone. Vengan, les recomiendo exactamente, es Estilos 360 Salón Estética Spa. ¿Dónde? Ubicado aquí exactamente, nada más y nada menos que en la avenida Quiñones. Y para ser más exactos, estamos ubicados en la urbanización Los Cedros C7B, en Humacollo, del Parque del Avión, dos cuadras más arriba. Aquí tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu tratamiento. Tenemos alisados brasileños, también tenemos mechas, tenemos botox capilar, tenemos lipo sin cirugía, dice aquí, reducción de medidas, pestañas y también tenemos uñas. Vénganse sin ningún compromiso. Avenida Quiñones, aquí está para que tú te puedas hacer tus retoques. Esto es una nota gracias a tu programa Malas Compañías, donde te vamos a mostrar un lugar donde tú puedes salir hermosa, preciosa, bella, más de lo que ya eres. Así que acompáñame en esta nota. Ven, vamos.
una vez más en este tu programa, man. Las compañías con esta hermosa nota para todas las chicas, ya saben, si ustedes quieren verse bellas, hermosas, preciosas, divinas, pues ya no busquen más. Vengan aquí exactamente a la urbanización Los Cedros C7B en Yanahuara, donde ustedes van a tener la mejor atención. Porque, ojo, aquí exactamente donde les estoy diciendo, te hacen cirugías capilar, botox capilar, te hacen también uñas esculpidas, uñas acrílicas, manicure, pedicure, todo lo que tú necesites para que te veas hermosa y bella, aquí lo vas a encontrar. ¿Dónde? Exactamente en la urbanización Los Cedros C7B. Así que acompáñame porque acá tenemos una pequeña modelo, una hermosa modelo que nos acompañó en esta ocasión para que nos puedan demostrar exactamente qué es lo que le han hecho. Vamos a entrevistarlo un poquito. De repente ustedes se la conocerán. Mi amiga, muy buenas tardes o muy buenos días. Dime exactamente cómo te sientes después del tratamiento que te acaban de realizar. Muy buenos días. Feliz porque, mira, lo han dejado lacio, lo han dejado brillante el cabello, lo han dejado con cuerpo y han reducido bastante el volumen, que eso era lo que yo quería. Exactamente, ¿qué es lo que te acaban de hacer? Me han hecho un tratamiento de botox capilar. Botox capilar, y es el único tratamiento que en el momento tú te estás haciendo. Sí, ahorita sí, voy a regresar porque me han hablado de un alisado triar, ya que dice que va a dejar lacio el cabello completamente y solamente hay que hacer unos ciertos retoques de las raíces. Interesante. Entonces, ¿qué te parece que te pregunte cómo así llegaste tú acá? Te soy sincera, por recomendaciones. ¿Recomendaciones de tus amigas? Sí, recomendaciones de amigas que me dijeron que se habían hecho un tratamiento acá. Y bueno, y dije, ¿por qué no? Venimos, probamos y vemos cómo nos va, ¿no? Y me estoy yendo de verdad bastante contenta. Satisfecha, completamente contenta. Completamente. Así que ya saben, chicas, entonces no busquen más. Vengan aquí exactamente a Estilos 360 y ustedes van a tener el mejor tratamiento capilar. Ojo, no solamente hacemos tratamiento capilar, sino también trabajamos con lo que vendría a ser, repito, manicure. Estamos haciendo mechas balach. Para todos ustedes, chicas, vengan aquí a Urbanización Los Cedros C7B exactamente. Si quieres separar alguna cita, pues nos encuentras al teléfono 95-24-38-600. Repito, 95-24-38-600. Vengan, que el mejor trato para ustedes aquí en Estilos 360. Gracias, chau. Chicos, ya estuvimos viendo pues esta nota gracias a nuestros amigos de Estilos 360 con este botox capilar. Estuvo recontra bueno. También me parece que por ahí vamos a estar lanzando un videito para lanzar un botox capilar gracias a nuestros amigos de 360. Claro que sí, ya están invitados todos, absolutamente todos, a compartir este programa Malas Compañías, también a darle like y a dejar su comentario, porque tenemos premios. Vamos a estar regalando, como dijo mi amiga Elisa Ceballos, el botox capilar para cada una de las personas que deje su comentario, compartan los videos y también le den like a nuestra página. Ya saben cómo nos encuentran, como Vista Previa P, y también nuestra página de Malas Compañías. Ya como ya estamos diciendo ya en el otro bloque, tenemos ya 39,000 seguidores. Amigo, hay que salir porque estamos solteros y está de moda. Ya, este viernes. Este viernes. Estar soltero está de moda. Es una canción que también está de moda, ¿no? Sí, escucha, escucha. Estar soltero está de moda. ¡Súbele, por favor! Sube el volumen, DJ, para escuchar esa música que está que pone. A ver, invitamos a todos también a divertirse, a pasar para su familia este fin de semana con todas las precauciones del caso. Ahí están, mis amigas, también baila. Eso, vamos a ir. Ahí está, ya saben, chicos, la diversión está 100% asegurada con este tu programa Malas Compañías. Así que dale like, comparte y deja tu comentario. Sí, deja tu comentario, etiqueta a tus amigos, porque mínimo 30, tiene que ser mínimo 3 para que puedas ingresar a estos sorteos que vamos a estar lanzando. Y bueno, chicos, les queremos invitar a cada uno de ustedes a que nos sigan con nuestras redes sociales, ¿verdad? Sí, también. ¿Cómo te encuentran aquí? A mí me pueden encontrar como Elisa Ceballos, tanto como en Facebook como en Instagram. Y a mí me encuentran como Wagner Chávez, tanto en Instagram como en el Facebook. Así que, chicos, bueno, en el Facebook. Así que, chicos, con propiedad, ¿verdad? Perdón, hablo con propiedad. O sea, tú, de verdad. Está bien, amigo. No se nota mi dedo.
En fin, chicos, ya saben que todos están cordialmente invitados a compartir con nosotros jueves a jueves este programa Malas Compañías con nuestra amiga Elisa Ceballos y con su amigo Wagner Chávez. También me puedes encontrar en mi número de teléfono como 978059. Un poco, para ti. Y a mí me encuentras al teléfono 95 936 1412. Chelito para ti. Amigo, ¿eh? Ahí están todos. Ya saben, para cualquier tipo de eventos ustedes también pueden promocionar sus empresas aquí. Solo tienen que llamar a los teléfonos que aparecen en la parte de aquí de abajo para que promociones tu negocio, tu empresa o lo que tú desees. Solo tienes que contactarme a los teléfonos como este que y nuestra producción se va a encargar de atenderte de la mejor forma y te va a dar un excelente servicio. Y ya se vienen también muchas más notas para todos ustedes, chicos, pero en verdad, notas muy interesantes donde ustedes van a querer participar con nosotros constantemente. Se vienen los retos de baile, ¿verdad? Sí, amigo. Mira, el próximo programa les doy una adelantita, así no, como tú sabes que vos eres chico. Sí, a ti te gusta el chisme. Vives del chisme. Mira, por ahí nomás les lanzo un poquito. Vamos a hacer un reto de baile el próximo jueves, el próximo programa. Así que tienen que estar recontrapegados a las 6:30 p.m. para que nos acompañen en este reto que van a hacer. Y ustedes van a decir, ya lo hizo mejor. Yo no lo hago. Acá mi amigo Wagner. Ya no hablemos del tema. ¿Qué canción estás dispuesta a demostrar para que muestres tu talento en el baile? Ay, no sé, amigo, tiene que ser la misma, pues. No, bailamos la misma. No vamos a bailar la misma. Si tú eliges un tema de Katy Perry, yo no voy a estar pues con estos pasos. ¿Me entiendes? Porque no, lo mío tiene que ser más varonil, más macho, así como con cuando hice mi entrada, así como más eso, o sea, más flow, ¿me entiendes? O sea, el ¿cómo se llama este, pues? Un reggaetón, pues. A ver, producción, por favor, ¿cuál es la música que le vamos a poner a nuestro amigo Wagner? Claro, yo te tengo que bailar una música así, más o menos un hip hop, donde te enseñe. A ver, ¿cómo? A ver. Donde tengas que mover los hombros así, cosas así. No voy a hacer con los pasitos que tú vas a hacer, ¿no? La de... ¿Por qué no, amigo? Así no. Y esa es tu canción. A ver, te la vamos a poner, ¿ah? Ojo, chicos, vayan dando su... Bueno, esta es tu canción, amigo. Vayan dejando sus comentarios, chicos. Vayan dejando qué es lo que quieren ver que nosotros bailemos para el próximo jueves. Y porque... nosotros les vamos a hacer caso. Así es. Bueno, ya. Ustedes decidan y nosotros hacemos lo que ustedes quieran. Cualquier música, cualquier canción, la que ustedes quieran. El Pollito Pío, la Vaca Lola, lo que quieran. Ay, sí, el Baby Shark. Lo que ustedes quieran convenir. Así que, chicos, en verdad, vayan viendo. ¿O sabes qué? También puede ser el pisado. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así. Ay, ¿qué tiene que ver el pisado con el... ¿Por qué no eres una conductora normal? Porque eres de los dos, pues, amigo. Qué chévere, el pisado y el gusano se mata. Me encanta. Es que te... ¡Ay! ¡Elisa del 8! ¡Elisa del 8! ¡Es una cuestión, pues, amigo! Sí, amigo. Tú sabes por qué. O sea, bueno. No me hagas delatar. Bueno, ahí quiero mandar un saludo también a mi amigo Jason Cárdenas, más conocido como el payasito Rayito. Así que un saludo para él también. Rayito, Rayito. Y bueno, y un saludo para todos mis amigos los payasos que están ahí día a día dándole a él. Seguimos, ¿verdad? Seguimos con esto, pero que está buenísimo. Chicos, es que yo ya me puse, ya. Mañana es viernes, o sea, tú sabes, ya. Sí, sí. Yo quiero hacer mi este cuerpo, ya, ya, sí. Si ustedes vieran todo lo que pasa detrás de cámara, chicos, no me creerían. Sí, a mí tampoco. Dirían que yo soy. Yo sufro de acoso constante. Por este señor, mándame los teléfonos aquí abajo en sus comentarios. ¿A dónde le puedo ir a quejar? Porque este señor. Cualquiera le creería, ¿verdad? Lo de mí, chicos. Ya saben, conéctense con nosotros jueves a jueves. Con mucha medida les tenemos que decir hasta aquí podemos llegar nosotros, ¿verdad? Sí, chicos, aquí ya acabó este programa, pero
ya les hemos dado un pequeño adelantito de lo que va a pasar el próximo programa, así que no te lo puedes perder. Ya sabes, aquí en tu programa Malas Compañías a las 6:30 de la tarde. No te pierdas el próximo jueves, engánchate con nosotros, deja tu comentario, dale like y lo más importante, comparte los videos. Sí, compártelos, compártelos, compártelos para que te puedas llevar esos super premios que estamos regalando. Así que chicos, con nosotros serás una próxima oportunidad. ¡Gracias!